Chorrita, soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas Mitsugi. Y antes de comenzar con el juego, no sé si llegan a escuchar raro el video. Bueno, sobre todo cuando hablo yo. Si es diferente, ojalá que sea para bien, dado que estoy grabando ya con mi computadora nueva, al fin. Ya, finalmente el primer video es de Paradise grabado con una computadora mejor que la anterior. Y no saben cómo se ve el juego de hermoso en esta computadora. Se nota que tiene gráficos más chidos esta nueva compu. Vale la pena el gasto. Sobre todo porque ya no van a tener que soportar el sonido de mi ventilador de fondo. Porque esta ya no necesita tener un ventilador extra, no como mi computadora viejita, la HP. Esa sí tenía, si se calentaba tantito, se me trababa todo. Pero aquí ya no. Ya no va a ser necesario. Y bueno, pues es cuestión de acostumbrarme a esta compu nueva. Ya la estoy usando más. Para grabar juegos. Y pues bueno, espero que sí se note la diferencia en el juego de estar grabando con una compu mejor que una compu pues ya viejita, ¿no? Y pues ahora sí, solo quería decirles eso, que ya estaba grabando en mi computadora nueva. Y bueno, pues vamos a empezar a darle duro aquí al siguiente video de Paradise, ¿no? Bueno, recordarán que pues el maldito Mitsugi nos hizo una broma no muy grata. Casi nos ahoga a Asuma. Pinche Mitsugi, te pasaste de lanza. Ahora sí, hay bromas en diferentes niveles. Pero ya una broma donde está corriendo la vida de alguien, no es broma, la verdad, Mitsugi. No es broma. Te jalaste y de la mala manera. Y pues bueno, ahora vemos qué va a pasar. Si Mitsugi se va a dignar a ayudar a Asuma, lo va a dejar ahí. O peor aún, lo intente ahogar de nuevo. Ya sería muy bajo si lo intentara de nuevo, ¿verdad? En fin, pues, vamos a descubrirlo ahora mismo. ¡Dale duro! Nuevamente bajé la cabeza para seguir tosiendo, pero me sentí incómodo porque la voz de Mitsugi había sido interrumpida durante mucho tiempo, observando la situación. Sí, que Mitsugi ni nos dice nada, nomás nos está viendo ahí. Pinche Mitsugi, ni siquiera, perdón, fue una broma. ¡Mínimo, no! ¿Por qué me estás poniendo esa cara, hijo de tu pelona? Mitsugi, no me gusta esa cara que tienes, ¿sabes? Mitsugi estaba mirando mi cara con los ojos entrecerrados. Su mirada parecía como si me estuviera examinando. Mirándome de arriba abajo, con todo mi... apareciendo como si mi cuerpo estuviera expuesto en el agua. ¿Expuesto? O sea, en pocas palabras, ¿quieres decir que pareciera que su mirada te estuviera comiendo? ¿Como si estuvieras desnudo? Ya me estoy perturbando, Me estoy perturbando. Ya, Mitsugi, chingas, ¡lárgate! ¡Ándese! ¿Por qué sigo sin decir nada, carajos?
Por supuesto, eso me hace sentir peor, pero no tengo la energía para refutar. El único contraataque que puedo hacer ahora... el único contraataque que puedo hacer ahora que mi garganta está herida es gruñir. ¿Qué? Deja de estar mirando. Sí, asume. Sí, Mitsugi, deja de estar mirándolo como si te quisieras comerlo. Y mejor sácalo de ahí, chingada madre. No, espérate, si Mitsugi lo está mirando así, creo que, Asuma, yo diría que te alejaras de él nadando. Vete a la otra orilla. ¿Qué cosas estoy diciendo? Pero aguántenme tantito, déjenme configurar algo. A ver, configurar. Gemu. No, este es el de Title, creo que era este. Ah, no, perdón, me equivoqué de kanjis. Vamos de nuevo. Aguántenme, que se me movió el juego. LOL. Un poquito más abajo. Es que quería buscar la configuración del juego porque... escucho las voces muy altas. Y me estoy quedando sorda. Ay. Bueno, ahí lo edito. Bien, ya cuando vaya a editar el juego. Así nuevamente. Creo que era este. No. ¿Dónde está la configuración? Es que no me aparece en katakana con kanjis. A ver este. Acá está. El sonido de voces. Sonido de voces. De hecho ni están al máximo los sonidos de las voces. Se los voy a poner al máximo de chingada. Que se escuchen fuerte las voces. Creo que lo que esto escucho es muy alto esto. Ok, el BGM era. Bueno, ya más o menos. Oye, ¿qué es esto? ¿Sono Hoka Oto? ¿What? O sea, no me había dado cuenta de estos. O sea, estos cuadritos me quieren indicar que van a haber dos personas que van a salir más adelante. Interesante descubrimiento. Les juro que no me había dado cuenta de esto, ¿eh? Para nada me había dado cuenta de esto. Ya me perturbé. Bueno, ya regresamos. Sigamos. Mientras giraba la cabeza de un lado a otro y de arriba abajo, movía su cuello y piernas como si estuviera frustrado. Refiriéndose a Mitsugi, o sea que eso es lo que estaba haciendo Mitsugi. O sea, realmente Mitsugi está actuando raro. O sea, le hace esa pésima broma a Asuma. Y ahora solo se le queda mirando a Asuma de arriba abajo como si lo estuviera desnudando con la mirada. Y ahora sale puedo así decirlo, quejido de Mitsugi. Rubiongas, ¿qué pretendes? ¿En serio? Junto con tal suspiro, la mirada apagada que volvió a mí de repente brilló violentamente. ¿What? ¿Qué nos va a hacer? ¡Hijo de tu...! O sea, ¿no te bastó por casi ahogarlo y ahora lo golpeas? Mitsugi, realmente te mereces una patada en el... No lo digo por las... Por don YouTube, que es re señorita. Esta vez me pateó el estómago. Además, fui empujado nuevamente al agua sin poder hacer algo debido a la sorpresa. No, Mitsugi, en serio, te estás pasando de lanza. No, ya te pasaste. ¡Lo está ahogando otra vez! ¡Qué hijo de la tiznada! Pobre de Asuma. ¿Escuché bien lo que dijo el desgraciado? ¡Maldito sea!
Deja de estar jodiendo. No, mira, tú eres el que debes de estar dejando de joder, chinga. ¿Qué fue esa expresión? Joder, ¿cómo te atreves a tentarme con esa apariencia, maldito mocoso? What? O sea, lo miraba así porque se lo estaba saboreando en ese sentido. O sea, Tsugi, te excitaste al ver a Asuma recién casi ahogado, tratando de recuperar su respiración. Eso me suena medio masoquista, mijo, ¿eh? Me estás preocupando. Pobre Asuma. ¡Maldito seas, bastardo! ¿Por qué vuelves a hacerlo? No pude escuchar lo que estaba diciendo, pero no hace falta decir que se libró una terrible batalla de palabras entre el bastardo de Mitsugi y yo, cuando finalmente pude salir a la superficie más rápido que antes. Ay, yo no puse esto, que se me salió esto de repente. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Me pensé que iba a haber guamazos. ¿Tan rápido pasó el día? Ya estamos en la habitación. ¿What? Yo quería ver más pedo. Ya estaba atardeciendo cuando regresé a la cabaña. Después de tomar una ducha, arrojó mi cuerpo cansado a la cama e inmediatamente sintió una agradable somnolencia. Y eso que he estado durmiendo bastante. ¿Really, Asuma? ¿Así nada más? ¿Te estás quejando que no puedes dormir después de que casi eres ahogado por el desgraciado del rubiongas de Mitsui? ¿Really? Sin embargo, mis párpados se vuelven más pesados independientemente de mi intención, y mi cabeza se vuelve cada vez más brumosa. No quiero dormir. Todavía no es de noche, así que hay mucho que puedo hacer afuera. Tengo que levantarme. Si no lo hago, el día terminará en poco tiempo. Si me levanto de la cama, podría aguantar mejor la somnolencia. Pero justo cuando estaba pensando en hacer eso, me detuve porque repentinamente pude escuchar algo como gritos, así que abrí los ojos. Escuché con atención. Tal vez solo haya sido mi imaginación, pero creo que no me equivoqué. ¿Espera, gritos? ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Nanda? ¿Dareka mometendo ka? ¿Qué pasa? ¿Alguien está peleando? Pues vamos a ver el chisme. Mientras me frotaba los ojos y salía frente de la cabaña, vi al grupo de cuatro hombres hablando con Hongo-san. La expresión de Hongo-san es seria y el cuarteto no parece estar tranquilo. Me acerqué un poco más para poder escuchar el contenido de la conversación. No es ser chismoso, es solo mantenerse informado. Sachi-kara yōryō de nai kotae da na. Sumari, ¿dou koto nan da? Ok, hombre deportivo. Ah, oh, por cierto, ya se están mostrando los otros cuatro hombres, el cuarteto. Desde hace rato nos ha estado dando respuestas que no tiene sentido. ¿Qué significa eso? Sorenga. Eso es. Moiyo. Kekkyoku no toko. Shokuzai wa. Hombre rubio. Miren, hay otro rubiongas aquí aparte de Mitsugi. Ya basta. Iré al grano. ¿Qué hay de los suministros? Espérense, ¿de qué están hablando?
Estaba pensando en solo mirar, pero me sentí mal por Hongo-san al estar en una discusión 4 versus 1. Así que interfiero en el espacio donde se llevaba a cabo la conversación y la interrumpo. Disculpen un momento. ¿Ha pasado algo? ¡Ay! Que se escuche bien, que se escuche bien. Azuma-san. Falta el san. Osumo-son. Ay, cierto, no leí esto, ¿verdad? Me lo salté sin querer. No sé qué me pasa hoy. El cuarteto no se sorprendió por la repentina intrusión y después de mirarlos una vez, abrieron la boca con facilidad. Y nuevamente el hombre rubio dice: los suministros no llegaron. Hoy era el día acordado, ¿no? ¿Qué? ¿No llegaron los suministros? ¿Quieres decir que el barco no ha llegado? Ahora que lo pienso, olvidé ese asunto. Es cierto, los suministros no se han distribuido. Instintivamente miro la cara de Hongo-san. Él solo estaba mirando hacia abajo en forma de disculpa. Espera, ¿qué? ¿Por qué siento que últimamente las cosas se están poniendo mal? Un parpadeo nervioso muestra su impaciencia. Hombre de cabello largo. Estás bien feo, mijo. Okay. Me gustaría que nos explicaras qué es lo que está pasando. Es molesto que desde hace rato solo nos esté dando respuestas vagas. Hongo-san me mira de reojo. ご心配をおかけして大変申し訳ございません。Siento mucho el hacerlos preocupar. Diciendo eso, permanecía mirando hacia abajo. Hombre rubio. Eso es lo único que se le pasa diciendo desde hace rato. Me sorprende que pueda permanecer tan tranquilo a pesar de no tener conexión en esta isla deshabitada. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No hay conexión en esta isla deshabitada? Miré a Hongo-san. Hongo-san, que había bajado su mirada, hizo una reverencia de disculpa. ¡Narujodo! ¡Sokka! Comprendo. Ya veo. Ciertamente es una situación preocupante, pero no es un incidente tan importante. No sé qué pasó, pero ¿no será por ciertas circunstancias de la empresa? Si ese es el caso, algún día se pondrán en contacto. Si no pueden ponerse en contacto, entonces tendrán que venir directamente en barco. Después de todo, no pueden dejarnos solos aquí. Ay, ¿por qué apareció esto otra vez? Creo que no tiene caso estar especulando sobre esto. Azuma-san. Azuma-san. Ya, ore wa modoru nde. Minasan mo ashita ni sonoete netara ii to omoimasu. Bueno, yo me voy. Creo que todos deberían irse a dormir para reunirnos una vez más mañana temprano.
Parecía que Hongo-san quería decirme algo, pero me dirigí de vuelta a mi cabaña sin detenerme. Por el momento, intenté ayudarle. Como no conozco las circunstancias, no puedo seguir ayudándolo más. Takara, que salió de las sombras en el camino, también tenía una expresión sospechosa. Se notaba que había estado escuchando la conversación antes de intercambiar palabras conmigo. Osu. Hola. Osu. Ne, nanka fuon na kanji ga suru yo. Hola. Oye, como que me da la sensación de que el ambiente está algo pesado. Traté de bromear con él porque parecía preocupado, pero creo que la mirada seria de Takara no mostraba señales de querer bromear. Y que fuera Mitsugi con sus muchas bromitas, hijas, muchas bromas culeras. ¿Dónde? ¿Por qué lo dices? Tada no kan. Es solo intuición. ¿Kankai? ¿Intuición? Entiendo que se sienta preocupado, pero si continúa pensando en eso no habrá fin. ¿Será mi imaginación? Todavía tenemos suministros, así que tal vez... Ay, perdónenme. Me salió. Todavía tenemos suministros... Así que tal vez no es necesario que nos preocupemos tanto por eso, ¿verdad? Corrijo mi voz tan valiente y asiento con firmeza. Así es. No hay nada por lo que preocuparse. Nada. Aunque no haya venido el barco... Todo estará bien. Eso es lo que iba a decir, pero me callo. ¿Nanka itta? ¿Dijiste algo? Nandame. Ma, tonikaku. Meshi dake wa hayaku todoku to ii yo na. Dashi toka gomen doshi no. Nada. Bueno, como sea. Ojalá envíen rápidamente los ingredientes para la comida. No quiero morir de hambre. Pues sí. Al regresar a la cabaña, me acuesto en la cama. Y aquí le dejamos, cachorritas. Hasta aquí le paramos. Bueno, pues... Esto que vimos sobre la discusión entre Hongo y el cuarteto... es raro, porque no sé si se acuerdan antes de esa maldita broma pesada de Mitsugi, que Hongo ya se mostraba algo raro. Y ahora, con esto de que no puede dar una respuesta clara sobre el por qué el barco con los suministros no llegó, pues se está poniendo raro, ¿no? La cosa. No sé ustedes, pero esto ya se está poniendo extraño. Esperemos que pues, no pase nada grave más adelante, pero lo más seguro es que sí. Si no, este juego no tendría chiste, si no pasaran cosas malas, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante cómo va a pasar esta cosa. Sobre todo con Mitsugi, porque esas bromitas no se hacen. Realmente no se sabe qué diablos está pensando Mitsugi. En fin, pero pues bueno, estamos en su ruta y ya veremos qué se trae entre manos el Rubiongas. Y ya me voy retirando, cachorritas. Espero que hayan disfrutado de este video. Y ya nos vamos a estar viendo hasta la próxima. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos veremos luego. ¡Mátane!